Buenas noches. Este fin de semana cruzamos el Ecuador del Mayo cordobés. Vamos de fiesta en fiesta de los patios al Arenal, donde esta tarde ha arrancado una feria centrada en el ocio infantil y juvenil con 66 puestos de alimentación, 43 casetas de juego y 48 atracciones hasta el 30 de mayo, aunque solo de jueves a domingo tendremos jarana en un recinto ferial huérfano de casetas en la zona del Albero. Hoy es viernes 14 de mayo y estos son los titulares de PTV Noticias. Marroquíes 6 y Parras 5 son los patios ganadores del concurso del centenario. El patio del número 7 de la calle Martín de Roa recibe la mención de honor del jurado. El ayuntamiento intentará hasta el último momento que el Festival Flora se quede en Córdoba. Los organizadores aseguran que apenas queda tiempo y preparan una edición en Madrid. Cinco chefs cordobeses mostrarán las bondades de nuestra cocina en Fitur. El evento Córdoba Patrimonio Gastronómico será una de las grandes apuestas de Córdoba en la Feria de Turismo de Madrid. Los patios de Marroquíes 6 y Parras 5 han obtenido los primeros premios en el concurso del Centenario en cada una de las dos modalidades, arquitectura antigua y arquitectura nueva. La mención de honor ha recaído en el número 7 de la calle Martín de Roa. El patio de la casa número 6 de la calle Marroquíes ha obtenido el primer premio del concurso municipal de patios cordobeses 2021 en la modalidad de arquitectura antigua. El segundo premio ha sido para el patio de la calle Tinte 6 y el tercero para San Basilio 44. En la modalidad de arquitectura moderna, el premio para el patio ganador se ha ido hasta el número 5 de la calle Parras, en San Andrés. El patio de la Plaza de las Tazas, 11, y el de la calle Martín de Roa, 2, han alcanzado el segundo y el tercer premio respectivamente. Además, el jurado ha concedido cuatro premios singulares que han recaído los patios de la calle Céspedes, 10, Martínez Rucker, 1, Zarco, 15 y Fraile 6. El patio del de número 7 de la calle Martín de Roa ha obtenido la mención de honor del jurado. La fiesta de los patios no entiende de edades. Desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento han promovido visitas de varios colegios a distintos patios para crear arraigo las tradiciones. Cerca de 900 niños han disfrutado de varias jornadas de patios. La Delegación de Educación ha creado un programa en el que diversos colegios de la ciudad han visitado los patios de Córdoba. En el día de hoy ha sido el turno de niños del CEIP Colón y el Patio de Santa Marta. El delegado de educación, Manuel Torre Jiménez, les ha acompañado en su visita y ha resaltado la importancia de educar a los niños cordobeses en los valores de las fiestas tradicionales como es esta de los patios. Sí, es muy importante para nosotros dentro de la delegación de educación y con las competencias que, que tenemos, ¿vale? la guía de, de la ciudad, eh, lo que intentamos mostrar a, a los niños desde edades tempranas son las costumbres, la cultura, lo que es Córdoba, aparte de los organismos, las empresas, pero también que conozcan y se imprenden de, de esa cultura y de esas costumbres cordobesas. La visita del CEI Colón ha contado también con algunos niños con discapacidad auditiva. Los monitores han explicado el patio, las flores y los flores en lenguaje de signos. La próxima oportunidad para ver los patios de Córdoba llegará el próximo mes de octubre con una edición extraordinaria por los 100 años desde el primer festival. Patios y barro. Con esa agenda se ha plantado en Córdoba la secretaria general del PP Andaluz, que critica el caos sanitario y el sablazo económico del Gobierno de España frente al modelo de gestión de bajada de impuestos de la Junta. La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha elogiado la gestión del gobierno municipal liderado por José María Bellido en su visita al centro de interpretación de la Fiesta de los Patios, ubicado en el número 4 de la calle Trueque. Pues bueno, Córdoba en sí es una joya y hoy tengo la posibilidad de disfrutar de, de los patios, ¿no?... que es una seña de identidad. Y quiero dar las gracias a todas las personas que se implican en ellos, a todos los cuidadores de estas maravillosas plantas y al Ayuntamiento, porque es un referente en cómo está gestionando, cómo los está apoyando, cómo trabaja por su ciudad. Creo que nuestro alcalde, el alcalde de los cordobeses es un auténtico referente en lo que es poner a los ciudadanos por encima de cualquier ideología, que ese es el sentir del Partido Popular. López ha resaltado que el Ayuntamiento de Córdoba ha estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, apoyando a los sectores más afectados por la crisis económica junto al Gobierno andaluz. La Junta ha aprobado ayudas por valor de 1.400 millones de euros. O mucho cambian las cosas o este año no se celebrará una nueva edición de Flora, al menos en Córdoba. El Ayuntamiento y la organización del festival no se ponen de acuerdo. A menos de cinco meses de su inauguración, aún no se ha firmado el convenio. A pesar de que muchos son los indicios que alejan el Festival Flora de nuestra ciudad y lo acercan a Madrid, el ayuntamiento no se rinde y aún confía en que en el mes de octubre se celebre una nueva edición en Córdoba. Queremos que se haga. Tenemos previsto en el presupuesto más de 200.000 euros de patrocinio. Estamos tratando de tramitar el convenio y de llegar a tiempo. Y creo que lo que se ha suscitado en Madrid, por pues las informaciones que nosotros teníamos, no es más que una intervención que Flora quiere hacer también allí, que nos parece fantástica y que no supone ningún menoscabo al Festival de Córdoba. Vamos a ver si todo esto lo podemos llevar a buen puerto. El paso atrás que ha dado el hasta ahora principal patrocinador ha obligado al ayuntamiento a asumir buena parte del coste, lo que técnicamente implicaría que la marca pasaría a propiedad municipal. Esta solución tampoco ha llegado a buen puerto. La forma a la que nos vemos abocados para que eso continúe que el ayuntamiento sea ese gran patrocinador que ha retirado su posición, el principal, que nosotros asumamos gran parte de eso, y seguir buscando colaboraciones que estamos buscando con Junta de Andalucía, para que también participe, y con algún patrocinador privado. Y seguramente reducir el número de instalaciones, porque esto al final no deja de ser... cada instalación, como viene un artista, tiene un coste hasta donde lleguemos en el presupuesto. El convenio entre el Ayuntamiento y Flora sigue sin firmarse y el tiempo se está agotando. Mientras tanto, Flora ha subido a sus redes sociales un preocupante mensaje: "Hola Madrid", al tiempo que se inicia una colaboración con el Museo tis en en la capital de España. La tasa de incidencia del coronavirus sigue bajando. En la capital se sitúa en 117 casos por cada 100.000 habitantes. También desciende el número de pacientes ingresados y el de UCIs ocupadas. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 73 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días continúa bajando hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 141 en la provincia. Desciende el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses hasta 104 y el de camas ocupadas en la UCI. El parte diario recoge un fallecimiento en Córdoba Capital. En las últimas 24 horas se han administrado casi 10.000 vacunas. Más del 34% de la población ha recibido al menos una dosis y 135.000 cordobeses han completado la pauta y se encuentran inmunizados. En Andalucía la última jornada deja más de 1.600 nuevas transmisiones, 515 de ellas en la provincia de Sevilla. Después de 23 días bajando, la tasa de incidencia sube unas centésimas hasta los 171 casos por cada 100.000 habitantes. Baja notablemente el número de pacientes ingresados en los hospitales de la comunidad y también el de UCIs ocupadas. En este último parte, la región notifica 11 fallecimientos. En el día de ayer se administraron más de 96.000 vacunas en el conjunto de Andalucía. 1.220.000 andaluces se encuentran completamente inmunizados. Casi el 30% de la población ha recibido al menos una dosis. Aunque las inyecciones se están haciendo derogar en el ámbito universitario, las clases online van quedando atrás. El rector de la UCO ha ejercido como anfitrión en la visita del consejero Rogelio Velasco al rectorado. A pesar de que los profesores universitarios siguen esperando su turno en el proceso de vacunación, las universidades andaluzas no descartan que las clases vuelvan a ser completamente presenciales en el curso académico 2021-2022. Siempre en vanguardia, la UCO ya reabrió las aulas desde antes de Semana Santa con una itinerancia de grupos. Algunas titulaciones ya están al 100% de presencialidad y otras rondan un 30 o un 40%. Si la situación sanitaria mejora, pues podremos llegar a un 50, un 60%, lo cual siempre será positivo. Vamos a depender, pero insisto, en presencialidad ya estamos. La venimos reclamando, como sabéis, desde hace mucho tiempo, que las condiciones se dieran. Hemos pedido al Ministerio de Universidades y al Ministerio de Sanidad. ...que vacunaran al profesorado universitario... De, ...al igual que se ha vacunado a otro profesorado... ...con el objeto de garantizar esa presencialidad... ...hasta ahora no hemos tenido una respuesta afirmativa... ...bueno, seguiremos peleando para que desde luego... ...en octubre la presencialidad sea mayor. Pero bueno, vamos a esperar todavía algunas semanas... ...porque les recuerdo que el panorama ha cambiado... ...desde el día 9 de mayo... ...ya tenemos una libertad prácticamente total de movimiento... ...y de estar en locales de todo tipo... Esperemos que eso no dé lugar a una, nuevos rebrotes que obliguen nuevamente a tomar medidas restrictivas. Si no es así, si no hay, no hay rebrotes, yo miro con optimismo el mes de septiembre y creo que se pueden celebrar todas las clases, exámenes, etcétera, presencialmente sin ningún tipo de riesgo para la población. El consejero de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía ha iniciado en Córdoba un tour por las universidades de la comunidad. Su propósito es concretar un nuevo modelo de financiación y de reparto de recursos públicos. Rogelio Velasco ha agradecido la labor de los investigadores de la Unidad de Excelencia María de Maeztu después de reunirse con el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha anunciado la creación de un centro de enfermedades emergentes y zoonosis. Cinco prestigiosos chefs cordobeses llevarán nuestra cocina a Fitur. Se trata del evento Córdoba Patrimonio Gastronómico, que ya se desarrolló hace dos años con excelentes resultados. Después del éxito cosechado en 2019, Córdoba repite su apuesta en Fitur y vuelve a presentar su oferta gastronómica. El evento se denomina Córdoba Patrimonio Gastronómico. En él participarán cinco chefs cordobeses que elaborarán sus platos con productos de las seis denominaciones de origen de la provincia. Las denominaciones de origen sacan los productos que nos da la tierra y luego nuestros artistas, que son auténticos artistas, hacen unos platos exquisitos que ha hecho que Córdoba esté en el top de la gastronomía, yo no digo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La actividad que vamos a hacer en Madrid, en el Kitchen, eh, va a ir dirigida sobre todo a, a profesionales del sector para que también nos ayuden a dar a, a, dar a conocer nuestra gastronomía. Y eh, esta actividad se lleva a cabo en colaboración desde el Instituto de Turismo con el Consorcio de Gastronomía. La actividad se desarrollará el próximo jueves en el Kitchen Club de Madrid. Los cocineros Peri Ortega, Quisco García, Adrián Caballero, Paco Villar y Antonio Jiménez y el panadero José Manuel Roldán demostrarán que la cocina cordobesa es mucho más que el salmorejo y el rabo de toro. Representan muchas cosas, las fermentaciones, las mantecas, los salazones, hay muchísimas cosas, las conservas, hay muchísimas cosas que representa y que para mí no solo son eh, una parte de la cocina sino que es un ingrediente fundamental. Y desde ahí eh, vamos a cocinar la tradición, vamos a cocinar siempre los compañeros la tradición para ser una eh, propuesta divertida, eh, de buena calidad y sobre todo eh, viviendo en el siglo en el que vivimos, eh, disfrutando pues, de la, lo que ha dicho la denominación de origen. Joyería, moda, patios y flamenco son otros cuatro pilares que distinguen a nuestra tierra. Se han unido bajo el lema Córdoba es joya, una nueva estrategia empresarial que pretende promocionar la ciudad. Unir las grandes marcas y los grandes conceptos que a lo largo de la historia han emanado en Córdoba. Aprovechando el último fin de semana de patios y desde el Palacio de Viana, la Asociación de Joyeros junto con el Ayuntamiento de Córdoba han presentado un nuevo vídeo promocional que une al flamenco, los patios, la moda y la joyería. Con esta nueva promoción se pretende desarrollar la marca Córdoba Escolla. La intención es aumentar las sinergias de los sectores empresariales de la empresa privada y la pública y posicionar a Córdoba como referente nacional e internacional en este sentido. Vamos a empezar a ver resultados de un trabajo, una inversión importante. Al final son 125.000 euros que repartimos esa inversión entre el sector público y el sector privado, donde va a haber acciones de promoción, acciones formativas, el poder implicarnos en los nuevos canales de distribución, el poder apoyar también la internacionalización y poder apoyar los nuevos canales de distribución digital y el también acciones promocionales como la que hoy en concreto vamos a presentar. Con este me adelantan qué fantástico vídeo. Este vídeo promocional se expondrá en Fitur la próxima semana. Además, con la pandemia ya en su recta final, esperan que este esfuerzo y sacrificio os tenga resultados más pronto que tarde. La exposición de alfarería de la Rambla es la muestra sectorial más antigua de España. Para aumentar el número de visitantes, la edición número 91 se está celebrando en las Caballerizas Reales. Las Caballerizas Reales acogen hasta el próximo domingo el trabajo de 15 alfareros de la localidad de La Rambla. Se trata de la edición número 91 de En Barro, la exposición de alfarería y cerámica que como principal novedad de este año sale de la campiña y se instala en el casco histórico de Córdoba. La finalidad es solo enseñar lo que hacemos en La Rambla. Una cerámica y una alfarería de excelencia a cuantas más personas se las enseñemos, mejor para nosotros. Y para ello pensamos que podía ser oportuno llevar de forma efímera, aunque sea efímera, nuestra tradicional exposición al centro neurálgico del turismo en toda la provincia de Córdoba en este festivo mayo cordobés, el casco histórico de la capital cordobesa y en plena Feria de los patios. La exposición de alfarería y cerámica de la Rambla se celebra desde 1926, lo que la convierte en la muestra sectorial más antigua de España. En nuestra provincia trabajan 330 artesanos de la cerámica y de los hornos cordobeses sale casi la mitad de toda la exportación andaluza. El 71% tiene su destino en Estados Unidos. El Arcángel acogerá el último partido de la temporada el domingo a las 12. Germán Crespo ocupará el banquillo del Córdoba B. Todos los abonados del Córdoba han tenido que esperar al desenlace del curso para poder juntarse en el Arcángel. Justo una semana después de la infructuosa victoria ante el Cádiz B con apenas 800 espectadores en las gradas, el Córdoba B los barrios de este domingo al mediodía será de abono. Los socios blanquiverdes deben presentar el carné y el DNI para poder ocupar una butaca en tribuna o anfiteatro. Además, se venderán entradas a 5 euros. Las taquillas estarán cerradas mañana y abrirán el domingo de 10 a 12. Germán Crespo dirigió al Córdoba en la última jornada de Segunda B y volverá a coger las riendas del filial en sustitución del técnico interino David Ortega en el episodio definitivo de Tercera División. Más allá, no habrá fútbol en clave cordobesista durante varios meses. Ya que el descenso del primer equipo a la segunda RFF ha cortado las alas a un conjunto que se había clasificado para el playoff de ascenso a esa misma categoría. Su plaza será ocupada por el Pozo Blanco. También aspiran a subir el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil, que recibirán al Ceuta y al Jerez respectivamente en el horario unificado del domingo a las 12. Pues bien, con mucha ilusión, ¿no? Eh, lo habíamos dejado claro que, que iba a coger el equipo eh, para un posible playoff. Y bueno, al final no se va a poder disputar ese playoff, pero lo que yo quería era eso, lo que yo quería era el poder terminar con, con mi grupo. Se ha dado de que al suspender el partido eh, la semana pasada, pues voy a tener la, la oportunidad, que ya no lo esperaba, de poder de, estar con el grupo, que creo que al final es el justo premio que podemos tener, ¿no? el finalizar todos juntos, eh, toda la gente que, que empezamos, tanto cuerpo técnico como jugadores. ...empezar, eh, empezamos como se empezó... ...y bueno, y ahora poder finalizar todos juntos... ...y esperamos que sea con, con una victoria... ...y conseguir el, el campeonato en esta segunda fase. La Valompedia Calinense y el Sevilla Atlético... ...han accedido a la primera RFF en detrimento del Córdoba... ...y un escalón por encima en el playoff de ascenso... ...a la Liga Smart Bank que se escapó en marzo... ...este fin de semana tendrá lugar la primera... ...de las dos eliminatorias con los siguientes cruces... Sanse Algeciras, Burgos Calahorra, Real Sociedad B, Andorra, Linares Deportivo, Amorebieta, Ibiza, Real Madrid Castilla, UCAM Murcia, Barcelona B, Badajoz, Mora y Bilbao Athletic, Celta B. Por su parte, al Córdoba femenino le faltan dos choques para finiquitar una campaña en la que ha terminado consiguiendo la permanencia en el Reto Iberdrola con holgura. PTW Córdoba televisará en directo su último partido de la Ciudad Deportiva contra el Aldaya mañana a las 12. ...a las 5 se disputará el Villarreal Pozoalbense. La apuesta de PTV Córdoba por el deporte femenino... ...también es evidente en el balonmano... ...mañana a las siete emitiremos un trascendental Adesal Pereda... ...en Fútbol Sala el Deportivo Córdoba Cajasur... ...recuperará su encuentro aplazado en Melilla mañana... ...y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...no volverá a jugar hasta el martes en Ferrol. El Adesal está a dos victorias de certificar la salvación... ...en la Liga Guerrera Ciberdrola de Balonmano... Eso sí, no tiene margen de error en las dos últimas fechas de la segunda fase, en las que recibirá al ya descendido Pereda y visitará al puerto del Carmen, su rival más directo. Mañana a las 7, PTV será testigo del duelo con el cuadro cántabro en la sala de barrio de la Fuensanta. Y el domingo 29, desde la premisa del triunfo, el combinado de Rafa Moreno hará equilibrismo sin red en Lanzarote. Ya vamos dando la vuelta desde que terminamos el partido en Lanzarote. Eh, empezamos a darle vuelta al partido que se nos viene este sábado porque es lo más importante digamos, que se nos viene eh, ahora mismo para conseguir esa salvación. O sea, necesitamos sí o sí estos dos puntos y evidentemente estamos trabajando para luchar hasta conseguirlo. Mañana también jugarán el Ángel Jiménez Puente Genil en la Liga Sobal y el Cajasur Córdoba en la fase de ascenso de la División de Honor Plata el equipo de paco bustos visitará el vidasoairung a las seis y media, al tiempo que el de jesús escribano recibirá el Barça ben fátima a las siete y media. Buenas noches, mañana continuaremos con tiempo estable y seco en la provincia de Córdoba, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas por su parte en ascenso localmente notable en las máximas, valores de 34 grados en horas centrales en Córdoba, 33 alcanzarán en Puente Genil, 30 en Cabra, en Espiel, 29 en Doña Mencía, en Hinojosa, también en Lucena y en Pozo Blanco. El viento soplando variable con poca intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerden que mañana tienen dos citas deportivas en PTV. El Córdoba Femenino jugará a las 12 y el Adesal a las 7. El broche de nuestro paseo por los patios durante las dos semanas de concurso lo pone el número 10 de la calle Santa Marta. Hasta el lunes.